It's been 10 years since you were removed in a U.S.-backed coup from your position as the democratically elected president of Honduras. What has the United States accomplished here since then? What has changed in your country? Eso ha sido un sacrificio para el pueblo hondureño, porque el lado que tomó el poder ha tenido el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor beneficiado del golpe de Estado. Y hay un principio en derecho penal que dice que el beneficiado de un crimen es el principal sospechoso. ¿Cómo ha sido beneficiado? Bueno, Estados Unidos tiene un control casi absoluto sobre Honduras. Controla la justicia a través de la OEA. Controla la seguridad a través del Comando Sur. Controla la economía a través del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y BID. Controla los principales medios de comunicación en Honduras. Tienen una gran ascendencia, influencia sobre la opinión de los principales medios. Financia infinidad de iglesias que reciben donaciones de ONGs norteamericanas y financian ONGs hondureñas. O sea, controlan la opinión pública, controlan poderes del Estado y de esa forma tienen una alta injerencia en las decisiones de los estados como Honduras, estados pobres, estados débiles, donde sus gobernantes, por conseguir protección, entregan todo a los norteamericanos.